amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos sobre la pavimentación de camino para el pueblo Yaqui en el estado de Sonora. Este camino será igual a los que se están construyendo en las cabeceras municipales de los pueblos del estado de Oaxaca. El plan de justicia para el pueblo Yaqui del estado de Sonora continúa consolidándose como parte de las acciones por resarcir la deuda histórica. Se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre autoridades tradicionales y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, que permitirá la construcción de un camino de concreto hidráulico en el pueblo de Torim, que se ubica en el estado de Sonora. Esta firma se da luego de un intercambio de saberes y cultura en el que autoridades yaquis viajaron al estado de Oaxaca, en donde visitaron los pueblos auténticos de la Mixteca de la entidad oaxaqueña, para conocer los trabajos de pavimentación de caminos que se realizan a través de la organización y los valores comunitarios. Los yaquis vinieron a ver cómo los oaxaqueños construyen sus propios caminos a través de la supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y quedaron sorprendidos al ver a los oaxaqueños pavimentando sus propias vías de comunicación. El director general del INPI, Adelfo Regino, quien participó en el recorrido de medición y en la reunión de la Guardia Tradicional de Torim, sostuvo que la unidad de los pueblos yaquis será fundamental para que se consolide el plan de justicia, y afirmó que el instituto respaldará los trabajos que se lleven a cabo en esta zona del país. Los caminos de concreto que se están haciendo aquí en el estado de Oaxaca, tenemos actualmente 145 obras camineras en todas las regiones y los pueblos del estado de Oaxaca, caminos de concreto que está haciendo nuestra gente a partir de su propio trabajo, a partir de su propio esfuerzo y administrando de manera directa sus recursos públicos. Y por eso pues ellos han venido a conocer, han visitado pues 4 municipios en la Mixteca de Oaxaca. En este espacio de diálogo, el gobernador del pueblo de Torim, Osvaldo Martínez Osuna, explicó ante mujeres y hombres las características del programa de caminos pavimentados, en el que las autoridades comunitarias reciben de manera directa el dinero, sin intermediarios, para administrarlos y ejecutarlos en las obras. Un esquema implementado por el gobierno federal que parte del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho público. Las autoridades del pueblo yaqui de Sonora expresaron que el proyecto es histórico para su comunidad, pues es el propio pueblo quien define los pormenores de la obra de la construcción del camino con base a su autonomía. En el recorrido y la supervisión física de la vía, habitantes de la comunidad de Torim expresaron la necesidad de contar con un camino de calidad. Además, manifestaron sus deseos de participar en las obras de construcción una vez que se inicie el camino y de formar parte de este gran proyecto que fortalecerá su organización comunitaria. Se tomó la decisión de realizar este trabajo en el pueblo de Torim, en el entronque hacia la carretera federal número 15, que vienen siendo 5 kilómetros hacia Estación Lencho, que es el entronque. Para ello, pues teníamos muchas preguntas, muchas dudas de cómo realizar este trabajo, principalmente cómo hacer la administración del recurso, la comprobación y la ejecución de este recurso del gobierno federal. Enseguida, pues ver también ya en físico, ya en el pueblo, cómo se está trabajando, cuántas personas trabajan, cómo se organizan, cuánto ganan, qué tanto avanzan en promedio por mes, para poder nosotros llevar este modelo y poder trabajarlo, así como lo están haciendo aquí nuestros hermanos del estado de Oaxaca, en sus comunidades, pues nosotros también hacer esta obra. Las partes firmaron el convenio de colaboración para la construcción del camino y acordaron que una vez que se concluye el proceso electoral, se llevará a cabo las acciones administrativas para iniciar con la pavimentación de su camino. En este sentido, el personal del INPI presentó el proyecto para la reconstrucción del camino de acceso a Torim
desde la carretera federal en el paraje conocido como Estación Lencho, el cual tendrá una longitud de 5.1 kilómetros y contará con 3 vías para estacionar vehículos. Explicaron que se busca levantar el pavimento dañado que hay en la actualidad y sustituirlo con roderas de concreto hidráulico y rocas de río con un espesor de 20 centímetros, de la misma forma como se están construyendo en el estado de Oaxaca. Este tipo de caminos se van a construir en el estado de Sonora para comunicar al pueblo yaqui. Pero no queremos que quede solo en palabras o en papeles. Queremos que se convierta en hechos, en realidades. Y nosotros no les vamos a traicionar, no les vamos a fallar. Vamos a cumplir todos los compromisos. Y no solo es por ustedes. Es justicia histórica, es hacerle justicia al pueblo. Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente sepa y vea que el presidente de México sí cumple lo que promete.